Hola familia, muchas bendiciones. Qué bueno que me puedas estar viendo detrás de la pantalla de tu dispositivo, laptop, teléfono, televisor, donde me estés mirando. Qué bueno, quiero darle gracias a Dios por la vida de todas las personas que me apoyan siempre en estos proyectos, en las locuras de Ivani, en las prédicas. Y siempre hay personas que están ahí comentando y que siempre están ahí al tanto de lo que estoy haciendo. Estos son el mentor Osniel y su esposa Sara, también Yorlaine. Gracias a ellos y gracias a todos ustedes que siempre están ahí comentando. Dani de Cuba también. Gracias a mi hermano Davis allá en Uruguay también. Gracias a todos los que me apoyan y de una forma u otra me ayudan a ser mejor cada día. Les pido que oren por mí, quiero ser excelente en lo que hago. A veces hay muchas cosas que me faltan, pero le doy gracias a Dios porque Él va supliendo todas las cosas y que un día yo pueda tener un estudio con todas las luces, con todas las cosas, pero no me detengo. Quiero que sepa que no me voy a detener. Voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte de un expediente X. Es un joven que nos conocimos en el mes de julio del año 2020. Le estuve preguntando porque él es de Las Tunas. Quiero que sepa, de la provincia de Las Tunas. Y estaba aquí en La Habana, específicamente trabajando aquí en la zona de Alamar, en la brigada antibacteriana, antivectorial, algo así, antivectores, en esto de los vectores del mosquito, del dengue, ahora del virus. Y él se encontraba acá en La Habana, en la zona de Alamar. Creo que estaba albergado en lo que es Casablanca, haciendo pesquisas y visitando las casas, a ver quién tenía fiebre y estas cosas que se hacen en estos trabajos de pesquisaje. Nos encontramos un día y conversamos porque él quería conocer al grupo de La Unión. Y de casualidad yo andaba con Randall Alarcón, uno de los integrantes del grupo de La Unión. Los conoció, se saludó, creo que hizo alguna foto, no recuerdo bien. Lo llevé hasta la iglesia para que viera el lugar donde nos reuníamos. Pero me dijo que tal vez no podía ir porque estaba a punto de regresar a Las Tunas. Y al pasar el tiempo, me escribe un joven ahí, y es él, a WhatsApp, pero yo no tenía su número registrado, diciéndome que tenía un canal de YouTube, que había subido su primer video musical, donde él canta, haciendo un featuring con una muchacha. Y yo digo, bueno, déjame conversar con él. Me suscribí a su canal, le dije que se suscribiera al mío, y eso te lo estoy diciendo a ti hoy. Suscríbete a mi canal, recuerda que yo necesito tu ayuda, que hables con tus amigos, tus hermanos, y compartas el link de mi canal, comparta los videos míos que te gusten, así ellos también pueden ser bendecidos con los contenidos que yo subo a mi canal, que el objetivo final es que puedan recibir gozo, paz, alegría, y que puedan aceptar a Jesús. Acepta a Cristo, se llama el tema que este joven está promocionándole yo hoy a este joven. Fue el primer tema y el primer video que ha subido a su canal, y se llama Acepta a Cristo. Así que si tú no has aceptado a Cristo, te invito hoy a que puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor Jesús, yo te acepto hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y si muriese, cuando abriera mis ojos, sé que va a ser en tu presencia. Gracias, Jesús. Algo así sencillo, y que el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra y lo que falta en tu vida. Este joven, cuando estamos conversando, me dice que él estuvo aquí en Alamar haciendo eso. Yo le digo, un día conocí a un muchacho que creo que eres tú, y le hago la historia y me dice, sí, ese mismo soy yo. Yo pensaba que era en el año 2019, pero fue en el año 2020. Está a punto de cumplir año. El 2 de febrero del año 2001 nació este joven. Es decir, que ahora el mes próximo, estamos en enero, estará cumpliendo 20 años. Su color favorito es el azul, igual que el mío. Es soltero, vive en Las Tunas, estudia medicina, está en primer año de medicina. De carne, me dice que le gusta la carne de ovejo. El ovejo es el carnero, también conocido como la carne de carnero. Y canta, él canta, como le dije ya anteriormente. Ahí voy a estar poniendo en la descripción del canal, del video, mejor dicho, en la parte de abajo va a estar ahí puesto el link para que se suscriban al canal de él y puedan disfrutar de este video y lo puedan apoyar. Nosotros, youtuber, amigo, hermano, cristiano, debemos apoyarnos los unos a los otros. Mi objetivo es que el nombre de Jesús se haga más famoso por toda la tierra, y a través de lo que hagamos poder predicar a Jesús. Y qué bueno que este tema se llama Acepta a Cristo.
Este expediente CX se llama Héctor Jesús Garrido Guerra. Y aquí les dejo con parte de la canción del Liri, de lo que estuvo haciendo y subiendo a su video, y algunas fotos como esta que puede estar viendo de Héctor Jesús. Dios te bendiga. Y ahora regresamos rápido después de ver aquí y disfrutar de una parte de la canción de Héctor de Jesús. Existe un Dios que ama a las personas. Él te acepta cuando todos te abandonan. A Él no le importa tu posición, solo tu corazón. Por eso dice en su palabra: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Héctor Jesús y Él es para ti, Señor. Ya no medía lo que con su boca él decía. Se creía sabio en su propia opinión, diciendo que era un cuento lo de la comunión. Que a él le hablaran de la moda y la televisión. Su vida era una cajita de sorpresa, fumando cigarros, tomando cerveza. Su propia muerte estaba comprando, con su dinero malgastando. Un día alguien le predicó de que Cristo somos hermanos, y le replicó levantándole las manos, diciéndole que su único hermano era el cigarro, el mismo que sus dientes le causó el sarro. Se expresaba con un mal lenguaje, utilizando para todo el chantaje. El amor a las mujeres y a la bebida fue lo que cambió el rumbo de su vida. Ya casi no dormía por la preocupación que cada noche lo desvelaba en la habitación. Amanecía borracho tirado en la acera, se tapaba la cabeza para que nadie lo viera. Así es este programa, así que te pido que te suscribas si no lo has hecho, que compartas, que den like, que comentes, me gusta saber tus opiniones y sobre todo que me estés apoyando. Recuerda, yo necesito tu ayuda para que mi canal crezca, otros lo puedan conocer y crecer en suscriptores, que siempre hace falta. Lo puedo hacer si tú también me ayudas. Yo solo no puedo hacer todo, somos una familia y si nos unimos como Voltus 5 vamos a hacer más, porque en la unión está la fuerza. Dios te bendiga y puede ser que en el próximo programa Expedientes X esté hablando de ti. Así que nada, dale like, comenta y dale ahora mismo a suscribirte al canal de Héctor Jesús. Voy a tomar un poquito de café como siempre. Bendiciones. Escuchó la historia de Lázaro y el rico y sintió temor de morirse y no irse con el Señor. Cayó de rodillas en ese instante, pidiendo perdón por lo que había hecho antes. A partir de ese momento, él fue prudente, dejó atrás sus malos hábitos y hoy es diferente. En su zona lo conocen como una nueva persona, a todos les cuenta su testimonio. En el nombre de Jesús, echa fuera demonios. Siempre tiene presente antes de caer en el error, alguien que cambie el delincuente y perdona al pecador. Héctor Jesús y LN, para todos los que están afligidos en el mundo. Aceptar a Cristo es tu solución. Amén.